La Guardia Costera de Libia ha interceptado a 300 inmigrantes subsaharianos que trataban de llegar a Europa hacinados en dos botes, entre ellos una quincena de niños, incluidos algunos bebés de muy corta edad. Todos han sido trasladados al puerto de Trípoli y desde allí a un centro de detención. La llegada de inmigrantes a Italia se ha reducido en un 70% desde el pasado mes de julio, gracias a la presión de la Unión Europea sobre Libia y a una serie de acuerdos polémicos alcanzados con las autoridades, las tribus y las milicias armadas. El reverso de la moneda son las condiciones dramáticas en las que estarían retenidos estos inmigrantes en el país africano.